Llevamos dos ediciones, esta es la tercera, y el salto cualitativo que hemos dado este año es impresionante. Algunos proyectos nos acompañan desde la edición del 2012 y se nota que es un proyecto que poco a poco ha sido como una mancha de aceite que ha ido calando en el sistema educativo y empezamos a ver ya los frutos de lo que es un proyecto de cambio cultural que requiere muchos años, que requiere mucho esfuerzo y que después de 5 años de proyecto esto se empieza a notar. It's been great. It's been great. So many nice people, so much positivity, so much interest in working in getting children to think for themselves and be entrepreneurial. And so much great stuff that's already been going on. Speaking to teachers and head teachers, looking at some of the posters. There's clearly a lot of really good stuff going on. So it's been wonderful. I think we have no choice other than to be entrepreneurial, because doing what we've always done will not provide the solutions we need for the future. The ideas of the conference about saying, what else can we do to imagine the future differently? It's the most important subject you could have for any conference. So now we need to make things happen. I think these 2 days has been excellent. And what amazed me most is that people coming from different parts of Europe this time, like me coming from Finland, so we are really tackling with the same problems, how to rewrite the narrative or how to redesign the education so that it provides our kids with the competencies needed for the future. Hay una gran necesidad de cambio. Y yo creo que esta es la estamos totalmente titular, de acuerdo, gran todos, necesidad, ¿no? Y hay que empujar hacia allá. Sí, sí, y además ya hay indicios de que se están produciendo cosas. No es un discurso ya, sino es una acción comprometida. Y este cambio es fundamental. Y son proyectos que tienen un sistema, una estructura, que tienen una evaluación, una observación, o sea que no son ocurrencias. Bueno, estamos muy contentos hoy por la participación, por el gran número de proyectos, de personas, de profesores que han acudido a estas jornadas, pero estamos realmente orgullosos sobre todo de todo el trabajo que se ha hecho en las escuelas durante todo este año. Creemos que nuestra aportación en este proyecto al mundo de la educación se ha convertido en un referente de emprendimiento, pero también en un referente de transformación educativa. Podemos demostrar que todas las escuelas, no importa el tamaño, no importa el lugar, no importa la procedencia ni la afiliación, todas las escuelas pueden sacar lo mejor de ellas mismas y educar de una manera diferente, de la manera que creemos que es necesaria para el futuro de este país.